Las llamadas de teléfono por Internet empiezan a ser una alternativa seria a la telefonía tradicional. Un estudio asegura que en 3 años se comerán el mercado tradicional. De momento todavía les falta calidad de sonido, pero la activación este mismo mes de las llamadas a través del más que popular WhatsApp va a dar en principio un nuevo empujón importante a este tipo de comunicaciones. Es la aplicación que acabó con los SMS. 700 millones de personas en el mundo usan WhatsApp. Usuarios que desde este mes han empezado a llamar por teléfono con la aplicación. Gratis en la mayoría de los contratos, pero con elevado consumo de datos cuando no se usa Wi-Fi, para el que llama y para el que recibe la llamada. No es la primera aplicación que ofrece llamadas por Internet o voz IP. Hola, Bárbara. Hola. ¿Qué tal? ¿Has podido ver el informe que te he pasado? Estoy en ello, estoy a punto de terminarlo. Otras más veteranas, como Skype, ofrecen desde hace tiempo servicios como videollamadas y en breve incluso traducción simultánea. Where in the world do you wish to travel? ¿A dónde en el mundo te gustaría viajar? A Rusia. To Russia. ¿Y tú? And you. Everywhere. Presentar a los usuarios nuevos escenarios de uso que les permiten hacer más cosas de las que las llamadas tradicionales les permitían, con lo cual todos tienen su papel y lo que nos permite la tecnología es ir avanzando hacia nuevos escenarios de colaboración. Según un informe de la consultoría Cisco Systems, en 3 años los minutos de llamadas por Internet superarán a las llamadas convencionales. El tráfico de datos se va a multiplicar por 10. Las razones por esa gran explosión y ese gran crecimiento de tráfico fundamentalmente son el número de personas que van a tener un teléfono móvil. Una tendencia al alza en el consumo de datos que coincide con el aumento de velocidades y de precios, como los anuncios recientes hechos por operadoras como Telefónica o Vodafone. Otras prefieren mantenerse en tarifas ajustadas. Lo que es de romper con nuestro negocio tradicional, yo creo que este discurso ya no es válido porque todo va sobre datos y la gente hoy en día con el auge de los smartphones usa datos. A día de hoy la calidad de la llamada de Internet no es del todo óptima, eso tiene que ver con el estado de las redes y otros factores un poco más técnicos. En los 2 últimos años el porcentaje de usuarios de Internet en España ha crecido un 125% y alcanza ahora el 75% de la población. Además, España es líder en Europa en el uso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, lo que contribuirá a popularizar el uso de llamadas por Internet. Cambiamos de asunto. En Barcelona hay una fiesta que...